Aunque Dalia parecía ser una persona simple, había conseguido causar buena impresión en los que la rodeaban. Aprendió de cada uno una cosa distinta. Era tan dicharachera que conseguía acercarse a cualquiera en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa, señora Darya? ¿Por qué está triste? Ay, 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 ay. No hace falta que me lo diga. Ya lo sé. Que Dios le bendiga. Que Dios tenga en su gloria al señor Hedayat. Cuando vivía, esta casa estaba llena de alegría. Pero en cuanto se fue, esta parece la auténtica casa de los espíritus. Ay, ay, ay. Ay, Ragmar, en esta casa cada uno se preocupa de sí mismo. A veces escuchas cosas que te entran ganas de que la tierra te trague ahí mismo. No, no. Unas veces uno escucha en esta casa cosas que te entran ganas de que te trague la tierra. Ay, 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 ay. Los hijos son como los gatos, desagradecidos. Sí, muy desagradecidos, tontamente van y se te enfrentan. Yo me podía haber esperado esto de cualquier persona excepto de Saricé, créeme. Esta Saricé me destrozó, me está destrozando. Eso, me destrozó. Entiendo lo que me dices, Otmar. Siempre ha sido así desde que yo era muy pequeña. Sí, también. Pero yo solo pensaba en ella. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos, mi querido Ragmar? Sí, sí, qué tiempos, qué tiempos. Yo también he hecho lo mío. Esta Saricé, cuando era así de pequeña, la ponía sobre mis hombros y sin ganas de presumir, como un burro, como un camello, la llevaba de un lado a otro. La hernia de disco que tengo ahora es por el gran peso que tuve en aquellos tiempos sobre mi espalda, seguro. Qué afortunada ha sido Saricé. Yo nunca he tenido un padre. Y mi madre nunca ha sido una verdadera madre para mí. Nunca se ha comportado bien conmigo. Ah. Siempre pedían algo más. Siempre están buscando algo más de mí. Eso, igual que Saricé. Solo espera algo de mí, como si solo estuviese ella en el mundo. En su infancia no permití que echase nada en falta. Ahora esto es lo que me merezco. Cuando digo, señora, que los niños son como los gatos, no me diga que no. No me lo diga. Mi padre murió muy pronto, Ragmat. Cuando me di cuenta, mi madre se estaba casando. Incluso se estaba divorciando. No entendía nada. ¿Por qué tanta boda y tanto divorcio? ¿Para qué? Hoy me miró a los ojos y me dijo que era por mí. Todo era por mí. ¿Sabes lo que significa? Solo por mí. Ay, 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 ay. Hoy en día tienes tan poca tristeza que vas en busca de la tristeza del ayer. Yo no. Y yo tampoco puedo con la tristeza de hoy para que encima me ponga a buscar en la tristeza del ayer. Entonces teníamos unos padres que nos pegaban a nosotros y no hacíamos otra cosa que besarle la mano. Eso. Qué afortunado has sido, Ragmat. Tuviste un padre que te regañaba. Yo me quedé con las ganas de que mi padre me regañase también. No te creas que a mí no me han regañado, ¿eh? Claro que sí, pero no mi padre, sino mis padrastros. Cada vez que lloraba, no había ningún hombro en el que pudiera hacerlo. Todas mis lágrimas se quedaban en el baúl. Guardadas en el baúl de los recuerdos. ¡Qué tiempos! Ahora tampoco ha cambiado nada. Mi madre es esa misma madre. Sé que hará lo que quiera. Se volverá a casar. Y yo no podré hacer nada. Ay, 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 ay. ¿La molestamos, tía? Hola. No, cariño, pasa. Hola. Hola. Faraz quería verla. Es muy amable. Muchas gracias. Leila me dijo que no se encontraba bien y la molesto solo para saludarla. No sé si es estar indispuesta o en el lecho de muerte. ¿Qué está diciendo, tía? Si a usted no le pasa nada. Qué oscuro está aquí. ¿Quiere que aparte un poco las cortinas? ¿Abra las ventanas? No, ya me he acostumbrado a esta situación. De momento, mis únicos compañeros son estos libros y el sonido del tic-tac del reloj que da vueltas en mi cabeza.
Bueno, de todos modos, ahora usted debe cuidarse. Leila tiene razón. A usted no le pasa nada. Está muy sana, gracias a Dios. Sí, eso aparento. Pero la verdad es que esta enfermedad no sé hasta cuándo va a durar. Yo también un día pensé como usted. Hace 5 años, por la enfermedad que tengo, los médicos me habían desahuciado. La denominaron la llama apagada, que significa que en cualquier momento se puede apagar la llama de la vida y se acabó. ¿De verdad? Pero ve que no le ha pasado nada y gracias a Dios lleva viviendo sano y salvo desde hace 5 años. Al principio yo también estaba esperando a ver cuándo se apagaba esa llama. No tenía ganas de trabajar, ni de pintar, ni siquiera me ponía a hacer esculturas. Hasta suspendí las clases. Pero de repente un día me dije, parece que estoy acelerando el proceso de esta enfermedad. Y tomé la decisión de volver de nuevo a la vida. Porque me gusta vivir. Me gusta vivir con esperanza. Usted es un artista, Farhad. Su forma de ver y comprender las situaciones y los problemas es diferente a la de los demás. En mi opinión, señora Gosayés, no hay más que una verdad en nuestras vidas. La misma que ya existe. Yo la he aceptado y estoy viviendo con ella. Y ahora, si me lo permite, como una persona que ha experimentado algo parecido anteriormente, quiero sugerirle que usted también viva así. Además, llévese de aquí ese reloj, por favor, para que pueda descansar. Le diré a Rahmat que lo haga. Pensaré en lo que me ha dicho, seguro. Bueno, con su permiso, yo ya me voy. Gracias, ha sido muy amable. Permiso. Le acompaño hasta abajo. ¿Sabes? Ahora que lo pienso bien, en esta casa hubo muchos días felices, amargos y dulces, pero estuvieron muy bien. Sí, pero ojalá aquellos días que eran al principio de nuestro encuentro no hubiese ocurrido ese accidente tan triste y mi hermana no hubiese fallecido. Yo solo había venido para quedarme una semana, pero al veros a vosotros me quedé para siempre. Todos los habitantes de esta casa también estaban asombrados del por qué no me marchaba de aquí. Daría no hacía más que protestar que es feo delante de la familia de su marido, pero yo le decía que todo esto eran lecciones de la vida. Claro que sus lecciones de la vida son interminables, Parí. Además, ¿dónde si no le iba a encontrar yo a usted? Pero, Hormoz, ya se han terminado las lecciones de vida. Bueno, no es que se hayan terminado, solo que se cambiaron los papeles. Parí, no comprendo bien lo que me quiere decir. ¿Puede explicarse un poco más? Es muy difícil, Hormoz, pero lo tengo que hacer. Daría no está muy de acuerdo con esta boda. ¿Por qué? Yo soy madre. Una madre no puede soportar ver triste a su hija. Creo que lo mejor que podemos hacer es cancelar esta boda. Perdone. Parí. La historia de Parí y el tío Hormoz no era una simple historia de amor justo en contra de lo que pensábamos todos nosotros. Estos sucesos eran muy importantes para el tío Hormoz. Tal vez Darya tampoco se imaginaba por qué de repente el tío Hormoz había tomado una decisión para su futuro. ¡Sharife! ¡Pasa! ¿Qué tal estás? ¿Qué novedades hay sobre Farhad? Ya se ha ido. ¿Y tú qué sabes de Parham? ¿Alguna novedad? No, estoy esperando recibir algún correo o algo de él. Uh-huh. Así que has decidido marcharte ya. ¿Y qué vas a hacer con Omid? Leila, de verdad que no sé qué hacer. Cuando lo pienso, veo que es un chico educado, con estudios, de buena familia y lo más importante es que es creyente. Bueno, así que no piensas irte, ¿eh?
¿Te puedes creer que hace un tiempo que no sé qué hacer? No sé qué está bien y qué está mal. Sí, ahora te pareces a mí. ¿Sabes? Cuando pienso cómo mi tía y el tío Hormoz se han esforzado por mí en este tiempo y cómo están preocupados para que no me equivoque, de alguna manera quieren cubrir el sitio de mis padres y yo siento que debo hacer algo por ellos. Incluso siento lo mismo sobre tus padres. ¿Hacia ellos por qué? Ellos también se preocupan por mí. ¿Te lo puedes creer, Sharife? En este tiempo, hasta de Shakur y Darya, he aprendido un montón de cosas. ¡No! ¿Así que es verdad cuando dicen que se aprende a ser educado de los maleducados? ¿Sabes, Leila? Este es uno de mis problemas también. Cuando pienso que ellos se han esforzado tanto todo este tiempo por mí, la verdad, no sé cómo puedo dejarles solos e irme. Lo dices de tal manera como si no pretendieses volver. Cuando termines los estudios, vuelves. Sí, solo que no sé qué hacer con Omid. Bueno, déjalo. Por cierto, ¿hay novedades sobre tu tía? ¿Encontraste a Farouk? No sé. Quedamos en que el tío Hormoz iría a investigar. Voy a ver qué ha hecho. Leila. ¿Qué? En serio, si estuvieses en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te irías o te quedarías? Tú que dices que Omid es buen chico, pues quédate y cásate. ¿Qué quieres? Claro que, en mi opinión, debes pensártelo muy bien. Farouk dice que has de ver cuál de los dos caminos le da más sentido a tu vida. Este Farhad también dice cosas muy raras, ¿eh? No comprendo en absoluto su comportamiento. ¿Cómo puede ser que uno vaya a pedir la mano de una chica y en un par de días cambie de idea y se arrepienta? ¿Se acuerda que una vez me puso un ejemplo? Me dijo que una persona cuando se está muriendo de frío es capaz de hacer cualquier cosa para no morirse. Sí, eso mismo dije, Parí. El mundo no se ha acabado. Hay muchas soluciones en las que podemos pensar. Usted ha ido a la última casilla. Usted no conoce a Darya. Desde pequeña ha sido muy persuasiva. Siempre ha conseguido lo que ha querido. Pari, estamos hablando sobre el futuro y la esperanza de dos personas. No debemos permitir que la persistencia de una niña nos separe. Usted tiene razón. Yo me equivoqué. Desde un principio no debí de aceptar. Se equivoca, Pari. Al 100%. Está confundida. Esto no es nada nuevo para Darya. Y debe aprender una serie de cosas. Bueno, yo lo he intentado, pero cuando una persona no quiere aprender, no queda otra solución. Si Darya no quiere aprender ahora, finalmente el mundo se lo hará aprender a la fuerza. Por favor, Hormoz, no haga nada que me tenga que enfrentar a mi hija. Parí, temo que nuestra relación se convierta en un ejemplo de la poesía que dice: ¿hasta qué punto, extraños, que mi compañero y yo, al igual que dos ojos vecinos, nunca los hemos visitado? Perdón, mi Hormoz. Perdona, querida Leila. Adelante. ¿Qué sabe de Farouk, tío Hormoz? ¿Tío Hormoz? Sí. ¿Me has dicho algo? Sí, le he preguntado si tenía alguna dirección de Farouk. La verdad es que no tengo nada pensado. ¿Qué has encontrado? Yo nada. He llamado a Behrouz y hemos quedado en que ya nos avisaría con lo que fuese, pero aún no sé nada. La tía también está empeorando su salud día a día y no sé qué hacer. No sé. Debemos encontrar una esperanza para la tía. Así le subirán los ánimos. ¿Tú te acuerdas que mi hermano compró un coche de Farouk antes que desapareciese? ¿Te acuerdas? No mucho, pero tienes razón. Entonces los datos de él deben de estar en la notaría aún, ¿no? No, sobrina. En la notaría no hay nada porque le había dado un poder. Pero desde que mi hermano tenía la costumbre de guardar hasta el ticket de un chicle que compraba, deben de estar en algún lado los recibos, ¿no? Sí. Papá lo guardaba todo. Seguramente habrá algo en casa. No debemos perder tiempo. Me voy a arreglar. Usted me acompaña.
¿Qué? Que si viene conmigo. Sí, sí, claro. Ojalá sean buenas noticias. Lo he conseguido. Lo he logrado, mamá. Me han aceptado en la universidad y también me han dado una beca. No me imaginaba que Parham estuviese así tan pendiente de mis cosas. Ay, gracias a Dios, mi hija. Como él no ha sufrido bastante allí, ahora también quiere llevarse a nuestra hija al extranjero. Pero, Ragmat, si estábamos hablando de eso ahora mismo. ¿Qué? Nada, hija. Felicidades. Espero que tengas mucha suerte en la vida. Ragmat. ¿Qué? Dáselo ya, vengo. ¿Qué es esto? Es para ti, hija. Te lo hemos comprado tu padre y yo. El modelo y el color se lo hemos preguntado a Leila. Espero que te guste. El vendedor dijo que era de bajo consumo. De bajo consumo. Es un portátil. ¿Pero por qué os habéis gastado tanto dinero? ¿No será que no te gusta? No, sí, me encanta. Yo siempre que iba a ver a Leila deseaba tener uno de estos. Qué contenta estoy, hija. ¿Te gusta? ¿Eh? Es perfecto. Muchas gracias, de verdad. Solo que, ¿por qué os habéis gastado tanto dinero? Son todos vuestros ahorros. ¿De qué te preocupas, hija? Mira, está de pie como un campeón. Sarice, tu madre también, al igual que una leona, está de pie a las espaldas. ¿Eh? En Naraval las parejas se apoyan y ayudan hasta la mismísima muerte. Y los dos pensamos que ya no hay manera de convencerte. Ya que has tomado tu decisión. Ya que has tomado tu decisión definitiva, pues pensamos en comprarte uno de estos para que te lo lleves. Es que el vendedor nos dijo que se puede ver con eso cualquier parte del mundo. Espero que te guste. Dijo que era de bajo consumo. Y pensamos que ya que tú vas, te lo lleves para que podamos verte todos los días. Claro que tienes que enseñarnos cómo poder utilizarlo. Seguro. No os preocupéis. Os enseñaré todo lo que necesitáis saber. Bueno, como dices que es muy difícil aprenderlo, pues si quieres quedarte aquí, prometo comprarte cada mes uno de estos portátiles. Ay, Dios, querido Ragmat. Si las fotos y las películas de mi hija van a ser igual que ella, ¿qué más da? No, no es nada difícil aprender con esto. ¿Queréis que empecemos ahora mismo? Empecemos. Venid aquí. Espera, hija. Mamá Parí. Nada, no digáis nada, chicos. ¿Cómo no vamos a decir nada? Podéis. No me hagáis más difícil de lo que es mi partida. La que se tiene que ir de esta casa soy yo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no podemos vivir juntos como hacíamos antes? ¿Qué problema hay? El problema está en que después de anular la boda, yo ya no puedo quedarme más en esta casa. ¿Qué quieres decir, mamá? Cariño, ya se terminó. Lo juro por tu vida que de ahora en adelante no volveré a nombrar más a Hormoz. ¿No era eso lo que querías? Ven y dame un beso, cariño. Mi hijita, llevaos bien. Sed amables uno con el otro. Ojalá que seáis muy felices. Sakur, cuida de Daria. Adiós. ¿Ya estás tranquila? ¿Era eso lo que querías? Sakur, déjame en paz. Deja que muera con mi dolor. Levántate y ve a por ella. Oblígala a que cambie de opinión antes de que sea tarde. Ve y reténla. No seas tan orgullosa, Daria. Mamá no va a volver. Yo lo sé. Eso lo sé. Después, cuando te fijas en los sucesos, te das cuenta de que ocurren en un orden muy extraño. Tal vez, si toda esta historia de la boda del tío Hormoz con Parí hubiera sucedido en otro momento, hasta la reacción de la tía habría sido diferente. ¿Pero dónde vas, querida novia? ¿Qué ha pasado? ¿Has discutido con Hormoz? No, no. Hormoz es todo un caballero. Temo que llegue y le vea y después ya no pueda irme de esta casa. ¿Pero por qué te quieres ir? Es por Daria que me tengo que ir. París, siempre ha habido este tipo de discusiones entre madre e hija. No te vayas.
Si Hormoz vuelve y ve que te has ido, ¿se le romperá el corazón? No, ya hemos hablado nosotros. Hay que rendirse y aceptar las cosas como son. No hay otro remedio. Pero Darya, ¿qué dice? ¿Por qué dice que si te quedas, ella se va? ¿A dónde te quieres ir? Volveré a mi pueblo. Es como si no hubiese vivido este tiempo junto a vosotros. Pero bueno, ¿tú no has dedicado toda tu vida a Darya? ¿No ha sido así? Claro. ¿Qué quieres hacer a partir de ahora? ¿Quieres sentarte en casa y mirar las paredes? Todo este tiempo lo hice todo por Darya. He estado una temporada junto a ella y ahora me toca alejarme de ella porque así lo quiere. Ella aún es una niña, no comprende el verdadero significado de la vida. Se dará cuenta en un futuro. Permite que Hormoz y yo hablemos con ella, la convenceremos, quédate tranquila. No, no, querida Samsi. Yo la conozco muy bien. Cuanto más hable con ella, más insistirá en su palabra. Pari, Hormoz y tú volvisteis a dar vida a esta casa. Por favor, no te vayas. Lo siento, querida Samsi. Cariño. Rezo para que te recuperes cuanto antes. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿De verdad que sabe cómo funciona? ¿Para qué te voy a mentir, cariño? Pues claro que no lo sé. No del todo, pero casi todo. ¿Quiere decir que sabe cómo se enciende, se conecta a internet y todo eso? ¡Hasta sé cómo funciona el Messenger! Messenger. Eso mismo. Quiero saber cómo puedo hacer que uno que está olol aparezca visible. ¿Se refiere a que quiere saber cómo se puede estar online y que luego uno aparezca invisible? O sea, que ya sabe y quiere esconderse. Dígame, ¿y también tiene alguna cuenta para chatear? Pues sí. ¿Qué te crees, que solo la tienes tú? Apunta. Sivar. Sivar. Esposaderagmat.com. Esposaderagmat.com. Arroba. Arroba. Yoga. Yoga. Irán.org. ¿Org Yahoo? Bueno, pues ponga su contraseña también. Hija, es tu fecha de nacimiento. Ponla. Es correcta. ¿Y en dónde ha aprendido todo esto, madre? En nuestro gimnasio. Ahora han subido 1000 tumanes más la cuota mensual. A cambio nos han puesto internet. Y como los chicos tenían de estos porta no sé qué, pues yo aprendí. ¿Cómo os quiero? De verdad que sois geniales. Estoy muy orgullosa de vosotros. Pero si ya sabe, ¿por qué no le enseña a papá también? Por cierto, ¿cómo es que aceptó al final? Si después de 30 años no sé qué hacer para que tu padre cambie de opinión, ¿para qué sirvo entonces? Pero es que es muy raro que aceptara de repente. Tampoco fue de repente, querida Sarife. Trabajé un montón sobre su mente. Le di tantas sesiones de relax que al final aceptó. ¿Pero cómo le ha relajado? ¿Qué es lo que le ha dicho? En nuestro gimnasio encuentras todo tipo de personas. Hay una señora que es catedrática de la universidad. Le pedí su número de teléfono y la llamé. Así fue como adelantamos un montón las cosas. Muy bien, madre. ¿Pero qué ha hecho que hemos adelantado tanto las cosas? Pues te he pedido una cita en la embajada. Ahora no dan citas hasta dentro de 5 meses. Conocí a alguien y nos adelantó la cita. ¿De verdad? Pues no, estoy bromeando. Ahora escribe una carta diciendo que yo estoy de acuerdo con tu viaje y Ragmat te la firma. Después, haz una copia de tu pasaporte y dame unas cuantas fotos, pero deben tener detrás de la cabeza el color blanco. Fotocopia del pasaporte. Ajá. Y varias fotos con el fondo blanco. Ajá. Anda, dame. A ver qué pasa en el mundo de Yahoo. Sí, señora. Los hijos nunca agradecen lo que haces por ellos. Señora, son como los gatos, pero como al fin y al cabo son de tu misma sangre, uno debe perdonarlos. Ragmat, yo en esta casa no estoy enfadada con nadie que quiera perdonarle, vale. Menos de mi propia gatita. Sí, señora, me refiero a que no la abandone. ¿Quién va a cuidar de ella? ¿Quién va a cuidar de ella como haríamos con las palomas? Lo pasará muy mal. Ragmat, yo no quería irme. Me esforcé mucho para que no sea vale. Así. Ahora que tú estás, sé un padre para ella. Cuídala y no dejes que lo pase mal. Pues que lo pase. Usted no lo pasa mal, pues que ella también lo pase mal. Se lo tiene merecido. Ragmat, ahora mismo acabas de decir que los críos no deben pasarlo mal. Bueno, señora, ¿por qué se toma tan a pecho lo que dije? Yo soy madre. Es mi deber estar preocupada por mi hija. Sí, señora, pero todos están muy tristes porque usted se marcha.
¿De verdad? Sí, en especial el señor Ormoz, que está destrozado por dentro. Él, que es todo un caballero. Pero yo, compréndame, estoy totalmente tranquilo. ¿Tan contento estás, Rahmat, de que me vaya? ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Es por el agua y la luz que he gastado de más en esta casa? Bueno, aparte de eso, señora, quiero decir que estoy tranquilo porque se marcha, pero al final nunca se va. Lo ha dicho 100 veces, pero aún no se ha ido. Ay, Rahmat, yo ya no lo puedo soportar más. Ya nos veremos en el otro mundo. Adiós. Dile a Sibar que no fui capaz de despedirme de ella. Ojalá Sarifé también fuese como usted. Decía que se marchaba, pero no se fue. Señor Sakur, ojalá sea la última vez que esté triste. No se ha muerto, solo se ha ido. Bueno, morirse también es una forma de irse. Ah, Sibar, en esta casa todos se han vuelto poetas. ¿No ves que se va a París y con ella se va todo lo que tenía? Que ya no tengo a nadie más. Lo dice de tal manera como si se fuese a la luna. ¿Dónde cree que va? Mientras no la pueda ver, ¿qué más da dónde vaya? ¿A la luna o al otro lado de la calle? Que se vaya, señor. Es mejor que se vaya. ¿Para qué se va a quedar? ¿Para casarse? ¿Y para qué se va a casar? No quiero decir que su tío sea mala persona, ¿no? Es muy bueno, pero es mucho mejor que se vaya. Sí, sí. Y vosotros, desde que estáis mandando a Sarifé al extranjero, poco a poco estáis mandando también al resto fuera. Encima eso. Pues que se quede, que no se vaya. Ni que lo hiciera porque yo lo digo. Ay. Y vaya un momento ha elegido para irse. Ahora que todo se estaba arreglando, ahora que ya había encontrado trabajo y dentro de nada, cuando nazca mi hijo, ¿dónde le digo que está su abuela? ¿Qué le digo? ¿Que se ha muerto? ¿No lo ves, Sibar? Es que no lo ves. Ya lo sé, en unos días París se pone en un rincón a llorar y Daría se pone junto a mí a llorar, pero bueno, gracias a Dios que está usted y puedo contarle mis penas. Claro, como uno no es de piedra y se supone que somos hombres y que no tenemos por qué contar nuestras desgracias, pero yo le agradezco que... Pues vaya, en esta casa cuando uno va a contar un par de sus penas, todos se esfuman. Mamá París. Ajá. Aquí está. Quería enseñarle esto. ¿No le suena esto, tía? No, no lo he visto nunca. ¿Por qué lo preguntas? ¿No es antiguo? No, es de esos relojes que venden por todos lados. Ni siquiera me parece que sea un reloj valioso. Eso es lo de menos. Lo importante es que estaba en uno de esos trajes. Qué extraño, me suena muchísimo. Tampoco era de tu madre. Tal vez lo había comprado para ti. Pues si lo había comprado para mí, ¿por qué no me lo dio? No lo sé. Ahora que ya no está para preguntárselo, nos podemos inventar cualquier historia para este reloj.